Señor Luis Tavera, ¿cuál es tu denuncia? Sí, nosotros estamos aquí en compañía de una comisión del Consejo Directivo de la Junta de Vecinos, así como varios vecinos que viven aquí en este peatonal, con la finalidad de hacer una denuncia, ¿no? Y hacer un llamado de manera responsable a las autoridades de la CAS de que vengan en auxilio de lo que es la calle La Torre, la tercera etapa del proyecto habitacional INVI San Luis, el cual nosotros tenemos un problema con el sistema de cloaca, que tenemos ya varios años. La gente de la CAS tiene, las autoridades de la CAS tienen conocimiento del problema, han venido, han hecho los levantamientos del lugar, se han comprometido con nosotros a que van a resolver la situación. Sin embargo, eso se ha quedado solamente en la palabra. Aquí las autoridades de la Junta Municipal han tratado el día pasado de acondicionar lo que es esta calle, pero lamentablemente no ha podido, fruto de la misma situación, como tú puedes ver. Eso que se ve ahí no es más que agua negra, es el agua de la cloaca realmente. Todos los inodoros de esta parte por aquí descargan ahí y es la avenida principal de esta parte aquí. O sea que nosotros hacemos un llamado a las autoridades de la CAS, que ellos saben que este problema está aquí, que ellos saben que nosotros hemos ido allá y que hemos hecho la denuncia y que ellos se han comprometido con nosotros. Sin embargo, hasta la hora no han venido por aquí. De manera pues que hacemos un llamado al director de la CAS a que nos preste atención, a que preste atención a este problema, porque nuestra comunidad está en riesgo de que en cualquier momento se desate un brote de una enfermedad, un cólera o algo, porque estas son aguas negras, son aguas de la cloaca realmente, eso es materia fecal, lo que está corriendo ahí en el frente de toda la casa, y todos los niños, los vecinos, ya no aguantamos esta situación. Nosotros necesitamos que nos presten atención, porque de lo contrario, entonces nosotros vamos a tomar medidas más drásticas. Nosotros vamos a organizar jornadas de protesta, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque ya no aguantamos la situación. Eso es así. Ok, José Luis, gracias.